de Saine Abogado. Este informe está relacionado con las reclamaciones presentadas y que tienen como base el incumplimiento de las entidades bancarias afectadas, en realidad la práctica totalidad de todas las entidades de nuestro país, en cuanto a sus deberes que tienen de información y transparencia a la hora de negociar con los clientes cuando han ido a pedirle un préstamo hipotecario. Tiene que haber una información suficiente, tiene que haber una transparencia del comercial o del director que se lo hace llegar a ese cliente. Se trata, en esta ocasión, lo que queremos resaltar es de una serie de cláusulas que fijan siempre un tipo de mínimo de interés, que es lo que hace que lo que se denomina circunstancias, bueno, pues que se dan, en cuanto que es lo que se ha dado a llamar la cláusula suelo. Esta relación que existe y que en determinadas circunstancias la bajada del diferencial del tipo de interés con la hipoteca, lo que en principio parecía un tipo de interés variable cuando las personas han negociado su préstamo hipotecario, en un principio parecía un tipo de interés variable las que las personas esas negociaban con su préstamo hipotecario, termina convirtiéndose ese diferencial en un tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo hipotecario, porque tiene por abajo, tiene un techo que es lo que no se puede bajar. Nosotros hemos estado haciendo una serie de reclamaciones, de gestiones, desde el año 2012 con las diferentes entidades. Hemos hecho en total unas 120, hemos hecho 120 reclamaciones. Todas ellas han sido siempre extrajudiciales, por la vía que marca la ley, y han sido presentadas a todas las entidades bancarias. Todas las entidades bancarias le hemos presentado, y la situación que ha determinado han sido que nunca han sido fructíferas vía extrajudicial. Solamente en dos casos se han llegado a negociar extrajudicialmente la negociación con los préstamos hipotecarios de esos dos socios de Facua. De tal manera que hasta el propio Banco de España tardaba al principio muchísimo tiempo a contestar, y luego el Banco de España lo que nos contestaba era quitándose de en medio y diciendo que no era competente para la resolución en la materia esa de las cláusulas suelo. Por lo tanto, las resoluciones que emitía el Banco de España pues no eran vinculantes. Al no ser vinculantes, y lo que te decía era que te fueses por la vía judicial, ¿no? Nosotros, siguiendo con la vía administrativa, porque entendíamos que las entidades bancarias tenían que ser multadas ante la falta de transparencia y de información que habían hecho a sus clientes, lo que hicimos fue todas esas 120 reclamaciones presentarlas, conforme iban en el tiempo, al Servicio Provincial de Consumo de la provincia de Jaén, el cual la envió al Servicio Provincial de Almería, y allí su homólogo se ha quedado allí muerto de risa, nunca dando ninguna contestación. Lo que nos decían la Junta de Andalucía, porque eso lógicamente depende de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Salud y en concreto de la Secretaría General de Consumo, eran que iban a ser sancionadas la entidad bancaria esta. Ninguna de ellas ha sido sancionada, ninguna entidad bancaria. La demanda, por lo tanto, de nuestros socios, pues lo que hemos hecho, vista la solución que no nos daban por ningún sitio, es ir a la vía judicial con nuestros socios. Eso se ha hecho ante el juzgado de primera instancia de Linares y ante el juzgado de lo mercantil de Jaén. Bueno, pues teniendo en claro que las sentencias que ya se empezaron a emitir en el juzgado de Linares y en el juzgado mercantil de Jaén, donde venían a decir que daba claramente la razón a esa persona, al socio de Facua, al préstamo hipotecario, ante la nulidad de la cláusula suelo. Y, por lo tanto, lo que hacía era que la sentencia acordaba la devolución de las cantidades abonadas, además, como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo. Las cantidades abonadas, además, se hacían como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de este año, en la que venía a decir que había una retroactividad desde el 13 de mayo del año 2013. Ahora os explicará en concreto nuestro compañero David Cabeza la situación esta en la que yo mismo estoy relatando y que ha dado lugar a toda la situación que os estoy diciendo. Por lo tanto, a raíz de dicha sentencia del Tribunal Supremo de este año, en el que se aprecia un cambio en cuanto a lo que hasta ese momento se venía produciendo, porque no se le reconocía la retroactividad de los dineros que le habían cobrado de más en cuanto a los intereses, pues ahí lo que se ha hecho, por lo tanto, es ir a la vía judicial
y que esas personas, bueno, pues que abonaran las cuantías. De tal manera que, bueno, pues han tenido que eliminar la cláusula suelo del préstamo y al mismo tiempo han tenido que devolver las cantidades cobradas además desde el año 2013. Nosotros entendemos que vía las sentencias que se están dando en la provincia y en el resto de España, que las entidades bancarias lo que van a hacer en un futuro próximo es llegar a algún tipo de decisión y de quitar las cláusulas suelo de todos los préstamos que tienen ante su hipoteca. Nosotros, por la vía extrajudicial y por la vía judicial, la única entidad bancaria a la que denunciamos que se niega a llegar a algún tipo de acuerdo y que solamente ya está dando lugar a que todas las personas le tengan que poner la demanda judicial es Unicaja. Y, por último, tenemos que indicar que hay una decisión que esperamos que se dé pronto en cuanto que, bueno, ha habido juzgados de España que han hecho llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión que hay en España que, en cuanto a todo lo que hay definitivamente realizado con estas cláusulas suelo. ¿Por qué? Entonces, porque la cuestión está en que nosotros también entendemos, y así lo entienden muchísimos jueces que han dictaminado sentencias, que la retrocesión de las cantidades cobradas, además, tiene que empezar a partir del momento en que se firma la hipoteca, no desde mayo del 2013, porque esa ha sido una decisión del Tribunal Supremo de España. Sin embargo, estamos a la espera de esa decisión del Tribunal de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, en el que es posible que nos diga esa solución, si la retrocesión de esas cantidades pues, va a venir desde el momento en que esa persona firmaron en la hipoteca de la notaría. Como ejemplo de que hemos tenido que ir y de que se le está ganando todas las demandas que hasta ahora hemos puesto desde Facua con la colaboración del despacho de abogados de Scheiner en Linares. Pues ya sabéis, soy afectado hipotecario porque cuando me compré el piso me hicieron mala práctica bancaria, me hicieron unos cálculos que me hicieron otros. Y he hecho muchas reuniones con el banco y siempre me daban largas. Pedí la dación en pago, me la denegaron. Pedí la restitución de deuda de hipoteca y me la denegaron. Y ya por tercera opción, pues trataba de revisar el tipo de interés, porque ya quedaba variable y dependiente del diferencial, se convierte en un tipo de interés fijo sin saberlo, ya que la cláusula suelo es una cláusula abusiva, porque me pusieron un 3,5 y si el UDIBO está a 0,12, pues no me baja. Y si yo antes, por ejemplo, pagaba 584 de hipoteca, ahora quitarme la cláusula de suelo, pues pago 423. Y son 2,34 puntos menos. A ver, y lo denuncié a través de Facua. El juicio lo tuve el 23 de junio de 2015. Y un día antes del juicio, pues llamó la abogada de la Caixa para llegar a un acuerdo judicial. Y al final me aceptaron todo lo que yo pedí. Bájame la cláusula de suelo y manda con carácter retroactivo del 9 de mayo de 2013, sobre unos 5.800 euros. Y lo que quiero también es animar a las personas que tengan cláusula de suelo, que hagan lo mismo que yo, que se quiten el temor, el miedo y la vergüenza, y que vengan aquí a Facua o a otro sitio para informarse y que lo denuncien, porque todas las ofertas que dicen el banco son perjudicables para nosotros. Y no sé. ¿Para qué te ha supuesto la revisión de la cláusula? Pues 161 euros. Y con 161 euros, pues tengo gasolina para ir al trabajo, o para pagar la luz, o para pagar el agua. Porque yo el año antes pagaba 7.000 euros, y ya pues, en trabajar pago 5.000. Y 2.000 euros son como dos sueldos. Y a cabo de 35 años, se puede suponer 60.000 o 70.000 euros. ¿De ahorros? Si el piso me cuesta a mí, a lo mejor 20 millones de pesetas, con la cláusula de suelo pago casi 30. Ahora con esto pues pago los 20 o 20 y poco. ¿Así te dijo el banco que tú no estabas en...? Tuviese para pagar que le daba igual que no tuviese para comer. Y yo, si no es por mi madre, ya me hubiesen quitado el piso porque hace 2 años tuve una deuda de 1.800 euros. Y me amenazaron que me iban a demandar. Y ya me empecé a mover por la plataforma de desahucio, por Facua. Y ya también el dolor me hizo ir a los medios de comunicación, hacer la concentración en la puerta del banco. Y se quede luchando sobre la injusticia, porque ahora quiero también reclamar sobre las comisiones, los descubiertos que he tenido, y ya que ellos no hacen caso, también me gustaría demandarlos.